Hola mis amores, el día de hoy vamos a practicar un poco de inglés de las partes de la cara, ¿listo? Y vamos también a practicar, hoy no es la clase, que es body parts, ¿listo? Primero que todo vamos a iniciar con lo de las partes de la cara en inglés, part phrase, ¿listo? Entonces vamos a practicar y empezamos con boca, mouth, ¿listo? Vamos a ir pegándola aquí. Boca, mouth. Vamos con orejas, ears. Orejas, ears. Vamos a ir pegándola acá. Vamos con nariz, nose. Nariz, nose. Vamos con cabeza, head. Cabeza, head. Vamos con ojos, eyes. Ojos, eyes. ¿Listo? Ahora vamos a practicar lo de la clase de hoy, que es body parts. ¿Listo? Tenemos hombros, shoulders. ¿Listo? Vamos. Pies, feet. Recuerden, siempre tienen que vocalizar bien, repasar mucho, 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 porque es muy fundamental. ¿Listo? Bueno, vamos. Rodillas, knee. Dedos, fingers. Recuerda que esto también les sirve para que repases para la evaluación. ¿Listo? Mano, hand. No se te olvide también las piernas, left. Vamos, un pie, foot. Y nos falta algo muy importante, brazos, arm. ¿Listo? Bueno, presten mucha atención. Mom, ears, nose, head, shoulders. Aquí podemos ver dos pies, muy, muy importante, que es muy diferente, feet, y un solo pie, foot. ¿Listo? Aprendas en eso, que es totalmente diferente, cuando es dos pies y cuando nos referimos a un solo pie, foot y feet. ¿Listo? Para que lo vayan memorizando y se lo vayan aprendiendo. No se les olvide repasar mucho este vocabulario. En su módulo tienen todo el vocabulario para que puedan repasar para la evaluación. ¿Listo, mis amores? Bye, bye. Juiciosos.